¿Usted es de las personas que tienen problemas estomacales cuando beben leche? Entonces esto le va a interesar. La digestión de la leche en la edad adulta no es común en el reino animal. De hecho, la capacidad de digerirla es bastante reciente en humanos. La revista Nature publicó hace poco un estudio que muestra que ya consumíamos leche mucho antes de poder digerirla, hace unos 9.000 años. Mientras que la mutación genética que lo permitió y que es la producción de la enzima lactasa en el intestino, se dio apenas en los últimos siglos y principalmente en Europa. Esta mutación no se debe a que la raza humana comenzara a desarrollar la cría de animales en el Neolítico, como creían hace poco los científicos, sino a las dramáticas crisis de nuestra historia, como hambrunas o epidemias. En la mayoría de las personas, la producción de lactasa disminuye rápidamente entre el destete y la adolescencia, provocando la mala digestión de la leche, así como uno de los síntomas más problemáticos, la diarrea. Sin embargo, el rasgo genético de la persistencia de la lactasa ha aparecido varias veces en los últimos 10.000 años y ha permitido que las personas con la mutación se beneficien con la ingesta de las proteínas de la leche, encontró el estudio reportado en Nature. Pero incluso si la mayoría no la digiere, la leche ha sido parte de la dieta de muchos pueblos en la Tierra durante varios milenios. Y los científicos encontraron numerosos registros de muertes por esta causa, situación que no ocurrió en el norte de Europa, en donde, con un clima más frío y por lo tanto más favorable a la conservación de la leche líquida, probablemente la gente estaba más acostumbrada a consumirla. Ahora ya sabe por qué puede padecer malestares cuando la bebe. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.